Una vez más, Solange y Real España chocan en la cancha del estadio Juan Ramón Brevé Vargas en Juticalpa por el cierre de la fecha 3. En 10 partidos entre ambos, desde que Olancho ascendió a la primera división, la serie ha sido muy pareja. 5 empates, 3 victorias para Potros y 2 para la máquina. Los dirigidos por Humberto Rivera vienen de perder en casa ante Juticalpa y en Choluteca ante Lobos UPN, con un clima bastante complicado y un 11 atípico. Por su parte, los dirigidos por Justin Campos han ganado sus 2 partidos, manteniendo el arco en 0. La última victoria fue ante el Motagua en el Estadio Olímpico con gol de Joe Benavides. En los últimos 3 juegos entre Potros y Aurinegros han empatado por el mismo marcador 1-1. Olancho aún no sabe lo que es marcar gol en el torneo, mientras la máquina no sabe lo que es recibirlos. A continuación, Olancho versus Real España, solo aquí por Canal Deportes TVC. Buenas tardes, señoras y señores. Qué placer llevar la Liga 5 Estrellas por el canal Deportes TVC. Concluimos la tercera jornada del fútbol hondureño en este torneo Apertura 2024. Desde Juticalpa, el duelo en Potros de Olancho y Real España. El estadio Juan Ramón Brevé, el escenario para este partido, en el cual cierra esta jornada. Doble cartelera este domingo. Néstor Cruz, el cuadro de Victoria, sorprende en la Ceiba. Primera hora venciendo al Olimpia, 3-1. Y ahora este duelo en Juticalpa. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes para todos. Linda forma de cerrar esta jornada número 3 en Juticalpa con este partazo, sin duda alguna. El partido más parejo de la fecha de la jornada número 3. Ha venido siendo una jornada con muchos goles, muchísimos goles, con un par de sorpresas, con muchas novedades. Pero este partido sí es de pronóstico reservado, la verdad.